Hoy presentamos. Vení, vení, seguime. Hoy voy a hablar sobre la Tierra. Pero no de la Tierra que tenés en tu casa. La Tierra, el planeta, el único planeta que tenemos. El lugar donde vivimos. Donde vivimos todos muy ocupados, pensando en viajes, teléfonos, teléfonos nuevos, autos, redes sociales. El lugar que parece que fuera una pelota que la agarramos a patadas. Y la Tierra no se siente bien. Por eso dijo, basta. Nos mandó a que nos quedemos un ratito en casa, como 40 días, para no decir cuarentena. Y se quiso quedar solita pensando, pero empezaron a surgir cosas que no veíamos por estar tan ocupados. Por eso, entre todos, tenemos que hacer algo. Sí, por los chicos, por nosotros. Para encontrar un equilibrio entre lo natural y nosotros. Y entre nosotros mismos también. Reciclar, ecologianizarnos. Y estar no solamente con la ecología, sino con nuestros hermanos, amigos. Ver cómo podemos sociabilizarnos. Para que volvamos a tener ese mundo al alcance de todos, sí. Por nuestros chicos, por nosotros. La Tierra está en tus manos. Dale una caricia. Entre todos podemos lograrlo. Para que vuelva a tener de todo. Pero más limpia. Y bueno, porque le hace falta y ella va a estar muy contenta. Porque estamos hace mucho tiempo nosotros en este lugar. Y te lo va a agradecer. En el Día Mundial de la Tierra, concienticémonos por mejorarla. ¿Por qué? Porque sí. Porque es la Pachamama que queremos. Ganando, ganando, te enseña jugando. Ganando, ganando, te enseña saltando.